Presenta esta obra, ¿no?, de que el oro se pone negro, aparecen infinidad de dibujos que hacen referencia al negro, ¿no? Y sobre todo la cabeza de cuervo, pájaros negros, etcétera, hace referencia a ese color negro que adquiere el oro. El blanco, pues vemos a reyes, así, reinas muchas veces, siempre vestida de blanco. El oro se vuelve blanco. Y luego el oro se vuelve rojo, que es el símbolo ya de la piedra filosofal. ¡Ay! ¿Qué me pasa? Esta imagen se la debemos también a Javier, porque Javier dice, a ver, ¿qué nos explica Luis sobre el Escorial y lo que se hacía allí y estas cosas, ¿no? Cualquiera puede coger un libro de historia y verá que Felipe II pues era un fanático de la alquimia, que se rodeó de alquimistas, hasta de los Países Bajos, ¿no? Se trajo lo mejor de lo mejor. ¿Y qué se cocía en el Escorial, ¿no? En las 11 salas que había. 11 salas, un laboratorio inmenso, ¿no? Bueno, pues una de las personas que nos dice lo que se hacía allí era este señor, Diego de Santiago. Diego de Santiago es un personaje que nace en un pueblo de Cáceres, que se sabe que estuvo en Zamora. Se sabe muy poco de este personaje, ¿no? Que se sabe, se saca de este libro que vemos aquí. Pero trabajó 20 años en el Escorial. Tuvo el título de destilador de su majestad. Tuvo 20 años y luego se fue a Sevilla, supongo que el hombre ya a relajarse, porque ya se jubilaba, y se fue para Sevilla. Y en Sevilla, en el año 1598, escribe en un libro, en un tochón, el libro más importante, más extenso, sobre la química antigua que teníamos en España. Y el hombre lo único que hace es explicar qué es lo que hacía en el Escorial. Una de las cosas que hizo fue crear esta torre destilatoria. Fijaros, ¿no? Cantidad de fuego aquí, un montón de destiladores ahí destilando, ¿no? ¿Qué se quería hacer allí en el Escorial? Pues, a ver, el rey necesitaba dinero, pues quería conseguir algo para transmutar, ¿no? Y tener dinero para mantener sus tropas y sus guerras. También quería mantener su salud. El tío montó, el amigo Felipe montó un buen jardín botánico en Aranjuez, allí también tenía unos laboratorios. ¿Y qué se hacía? Lo explica muy bien Diego de Santiago. Diego de Santiago no es un copiar y pegar, no es un copión, como muchos otros textos aparecen por ahí. El tío explica lo que hacía y lo que aprendió. Hacían elixires, disolvían el oro, disolvían el antimonio. Dice él, dice, bueno, esto del oro potable, lo digo así en plan coloquial, ¿no? Dice, eso del oro potable, dice, mucha gente que ha pegado cada rollo con eso y han hecho oros potables falsos. Y dice, el oro se puede disolver y se puede convertir en una medicina. Y te lo explica. Dice, es muy difícil de hacer, pero puedes conseguir una muy buena medicina. A ese oro se llamaba oro potable. Potable quiere decir como el agua potable, que se puede consumir. El truco estaba, pues como decía, Paracelso. Toda esta gente eran paracelsistas. Seguían las enseñanzas de Paracelso. Se llamaron a estos seguidores iatroquímicos, químicos médicos. El truco, bueno, no es tan fácil hacer oro potable. El oro, para que sea potable, el oro es una piedra. El oro es una piedra. La verdad es que a los antiguos alquimistas les costó horrores disolverlo, hasta que descubrieron, entre otras cosas, el agua regia, gracias a Geber, una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, que disolvía el oro. Y una piedra dura se convierte en un líquido de color dorado. Ahora, ¿eso tiene propiedades medicinales por sí? No, eso si te lo trincas, te mata.
Los metales pesados, los metales, todos los metales son pesados. No se echan así, como cuando bebe alguien agua y la orina. Eso se queda ahí, se va depositando y te envenena. Sin embargo, cuando se es capaz de elevar el oro, cuando el oro lo has hecho líquido y eres capaz de elevarlo y pasarlo por el capitel, fijaros, tenías una piedra que es oro, que has convertido en líquido y que la elevas. Y ellos decían que cada vez que elevabas el oro, cuanto más lo elevabas y lo hacías pasar, más propiedades medicinales tenía y más, de alguna manera, virtudes le dabas. ¿Será cierto? No será cierto. Pero ellos lo decían. Ojalá hubiera unos, no sé, un día unos laboratorios como los que había entonces, ¿no? Laboratorio, ¿no? De labor y oratorio, ¿no? Trabajo y rezo. Bien, se hacían licores medicinales, como en los monasterios. Los monasterios son las boticas de los monasterios, donde se hacían esas, se elaboraban esas medicinas, ¿no? Y se elaboraban esos licores. En Montserrat tenemos, ¿no? En Cataluña, ¿no? Los aromas del Montserrat, que entonces hacían los monjes, Chartres, ¿no? El licor ese de Chartres, etcétera, etcétera. Y se hacían ahí los medicamentos, son los antecesores de los farmacéuticos. La farmacopea, en definitiva, nace gracias a los boticarios, que son los que empiezan, gracias a los alquimistas, ¿no? Todo el aparataje que tienen los químicos, la mayoría del aparataje, destiladores, matraces, crisoles, etcétera, etcétera, viene de los antiguos alquimistas. Pues ahí es lo que se cocía, se destilaban cosas, se destilaban plantas, se buscaba la quinta esencia de las plantas, los aceites de las plantas, y este señor en este libro, Arte de separatoria, explica pues cómo se hacían todas esas cosas. Arte de separatoria quiere decir separar. ¿Separar qué? Separar lo puro de lo impuro. Hay que coger una cosa y empezar a limpiarla y quitarle las impurezas, y quitarle las impurezas y quitarle las impurezas. Ya vamos acabando. Antes tenía una conversación con alguien de la sala, ¿no? Esto no es para mofarme, ¿eh? En absoluto. Este es el loco. Parcival, en etimología, significa loco y puro. Puro y loco. El verdaderamente realizado, hablábamos de Sofía y el amor, ¿no? El loco es el, en términos filosóficos y términos alquímicos, es la persona realizada. Es el que se ríe de todo. El que se ríe de los convencionalismos, el que no tiene miedo al ridículo, el que vive lo que es, que se expresa como es. Un niño. Los niños son al principio como son y luego las circunstancias, ¿no? Pues los van guiando y a lo mejor hasta no les dejamos manifestar realmente sus potenciales. El loco es el realizado, es el loco del tarot. Es el que le importa tres pepinos a los demás, que sigue su vida. Loco y puro, cuidado. No el loco majara que hace tonterías, ¿no? El animal se lo pasa en grande con él. Pues se pone a jugar con él. Los niños con el loco este se ponen pues, a disfrutar. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de lo que realmente ocurre, ¿no? El amor elevado a una potencia extraordinaria. El liberado. El que está liberado para los demás está como una chota. Y él se ríe y los demás porque dice, los locos sois vosotros. Bueno, ya termino. Me porto mejor que la otra vez que estuvimos nosotros. Hace 5 años falleció un amigo mío. Era granadino. Era una persona que sabía árabe, perfectamente árabe, perfectamente hebreo. Era un alquimista, era un espagilista. Hacía, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Que hacía Diego de Santiago. Era un personaje que se enamoró del mundo antiguo, de la Al-Ándalus. Era un personaje que fue bibliotecario de una universidad, que cuando aparecía en esa zona de Córdoba, Granada, Málaga, tiraban abajo una casa o tiraban una pared y aparecían libros, porque sabéis que eso se llegó a prohibir y la gente tenía que emparedar los libros, porque si no, pues les metían mano, ¿no? Pues cuando aparecían libros así árabes, muchos de ellos se los llevaban a él. Se enamoró tanto de ese mundo que se convirtió al Islam. Pero claro, el Islam que nosotros vemos hoy no. Al Islam de la Al-Ándalus, con pleno conocimiento, con grandes personajes, grandes matemáticos,
grandes físicos, estudiadores de la naturaleza, grandes médicos. Un día me llama y me dice, Luis, mira lo que estoy traduciendo. Son unos libros que aparecieron en una, detrás de una pared de una casa. Y era de un oftalmólogo, el libro, el tratado, ¿no? Y decía, antes de proceder a operar, digo así más o menos, ¿no? Colóquense los utensilios de operación, los bisturíes, lo que sea, ¿no? Y dice, colóquense en una caja de bronce, no sé si bronce por dentro y oro por fuera, y con agua de lluvia. Y dice, y procede siempre, sin excusa ni pretexto, a dejar el instrumental en ese agua, en ese arcón, antes de proceder a la operación. ¿Y sabéis qué pasa cuando juntamos el bronce, el agua y el oro? Que se convierte en una pila. 2-3 voltios. Imaginaros, ponéis ahí los instrumentos y la electricidad. Y eso, estábamos hablando del año 1400. La medicina andalusí, comparada con la medicina cristiana de la época, bueno, era una cosa espectacular, era muy diferente, ¿no? Ahora hablaría muchísimo, ¿no? De las almásigas, no tengo tiempo de hablar todo esto. ¿Cómo funcionaba la medicina de esa gente? La limpieza, las abluciones, eran obligadas. Todos los pueblos debían de tener lugares donde asearse, ¿no? No como los cristianos. Granada era una ciudad súper limpia, comparada con Londres, que la gente tiraba la mierda por las calles. Granada era una ciudad impecable. O sea, la gente tenía un sentido de la limpieza. Los médicos, por ejemplo, bueno, son los creadores de los hospitales, se llaman Maristains, ¿no? ¿Cómo curaban a las personas con enfermedades mentales? Pues ellos interpretaban, no, esto lo que pasa es que la mente que tiene este hombre o esta persona es que está en estado caótico. Entonces, claro, en estado caótico, su mente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que darle orden, ¿no? En el despacho de Javier hay una imagen preciosa, ¿no? De Dios en forma de Jesús, con un compás, ordenando el caos del mundo. La primera materia creadora del mundo es un caos a la cual hay que ordenar. Los cuatro elementos están desordenados y Dios, con su deseo de poner orden y de manifestar, pone orden a la materia y se crea todo con un cierto orden, como dice Pitágoras, ¿no? Cuando Dios creó el mundo, se obedeció. Y pasamos, pues, a ese estado de orden. Los enfermos mentales son personas que tienen un caos mental. ¿Cómo lo vamos a curar? Pues vamos a hacerle dos cosas. Les vamos a dar musicoterapia, que se sienten y escuchen música. Y después los vamos a llevar a las orillas de los ríos o al lado de las fuentes, que se sienten allí, se tranquilicen y escuchen el agua. ¿Vale? Nada de lobotomías y cosas de esas. No, algo más general. Bueno, mi amigo falleció hace 5 años. Y como dice Hipócrates, ¿no? El del juramento hipocrático, ¿no? Y el creador de los cuatro humores que hemos visto antes, que seguro que lo copiaría de algún sitio, decía, as longa vita breves. Es decir, el arte es largo y la vida es breve. O sea, que a lo mejor en una vida no terminas. Es muy curioso porque en el mundo de la alquimia se dice que tú no buscas la alquimia, sino que la alquimia, que llaman la gran dama o Sofía, te busca a ti. Y eso es muy curioso. A lo mejor es verdad. O sea, los alquimistas no van tocando las puertas. Y si alguien viene, oye, yo soy alquimista, que te vendo el libro, oye, que no sé qué. Nada, fuera. No, en absoluto. Te buscas la vida. Eres súper autodidacta. Y esos, por ahí, centros de alquimia. No, eso es una cosa muy personal. O te va o no te va, o te llama o no te llama. Te empiezas a leer textos de alquimia que no entiendes nada y te atrae algo que te llama o el conocimiento que hay ahí o lo que sea. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Por eso dicen, ¿no? Que a veces, así poéticamente, ¿no? Que con una vida no tienes bastante y tienes que volver y eres llamado a continuar pues lo que a lo mejor en otra vida dejaste inacabado. No lo sé, se comenta, no tengo ni idea de esto. Bueno, esto es para que veáis un poco el trabajo de laboratorio. Yo, bueno, yo estuve en Barcelona con él, en Granada estuve 2 veces. Fui a buscar rocío con él, ahora veréis cómo cogíamos el rocío. Y aquí en concreto, pues hicimos un trabajo de una semana con una planta que se llama celidonia. La celidonia es una planta a la cual los alquimistas llaman la verruguera también, pues quita las verrugas y tal. Los antiguos alquimistas le daban unas propiedades curativas muy interesantes. De hecho, ya el propio nombre de cel y don, don del cielo. La celidonia es una planta que tiene poderes interesantes para la curación, ¿no? Como medicina. Pues venga, vamos a ver qué.
en homenaje a este buen amigo fallecido, pues una cosa que grabé y solo me pidió que no salieran las caras. Y entonces, bueno, una grabación muy mal hecha, ¿eh? Pero bueno, en fin. Pero veréis un poco qué hicimos durante una semana, cómo una planta, sus cenizas negras acaban convirtiéndose en una piedra blanca. En fin, bueno, mejor que lo veáis y... la manera de recoger rocío. Fregón en mano y dale que te pego. Sobre la hierba, Sergio. Yo, particularmente, ahora ya no la recogemos así. Ahora se evoluciona tanto en las cosas que ahora le robamos el agua al aire, pero no con un deshumidificador, alejado de las fuentes electromagnéticas, un sistema natural. Dicen que cuando el rocío entra en contacto con las plantas, el espíritu universal se lo llevan enseguida, todo lo que pueden se lo llevan, porque gracias a eso dicen los antiguos que las plantas despiertan y es un primavera. Y en invierno dicen que lo hacen también para soportar después el invierno, porque claro, viene el letargo del invierno y necesitan energía para no morir, ¿no? Y tener ahí... Ya sé que es un poco poético, ¿no? Pero imaginaros coger rocío antes de que se lo lleven las plantas. Y te lo coges tú. Y de una manera natural. Luego, cuando te mojas las manos con este rocío, bueno, deciros que, por ejemplo, mi esposa, pues ya hace algún tiempo que me pidió rocío y cada mañana se frota las manos y la cara. Y dice que le va bien. Los antiguos decían que tiene unas propiedades dermatológicas interesantes. Rocío viene del griego rossi, significa fuerza, potencia, vigor, energía. A esto se le llama hacer espagiria. ¿Eh? Hacer espagiria. Espagiria. Significa la unión de las palabras, separar y unir. Separar y unir. Que tenéis entre medias la planta, entre medias del refrigerante. Esto y es lo que está ese reflujo cayendo el agua ese de rocío. Esto era, no recuerdo si era agua de rocío o agua de tormenta, que el agua de tormenta también tiene propiedades interesantes. Y se trata de ir pasando, ir sacando el aceite esencial a la planta. Se va subiendo el vapor. Se va llevando la esencia de la planta, lo sutil, se lleva lo sutil, se va enfriando, va volviendo, se va espesando. Eso se llama soxlo, ese aparatejo, ¿no? Y al final sale el aceite de la planta. Pero nosotros no buscamos el aceite de la planta, buscamos otras cosas, ¿no? Es decir, lo que tiene dentro, las sales que tiene dentro. Trabajamos con 5 kilos de celidonia. Trabajamos de noche también, porque el rocío no le puede dar la luz del día. Se dicen que si el rocío está cargado de espíritus astrales, y esos espíritus astrales son dados por la luz de los astros nocturnos y de la luna, cuando entra en contacto con la luz, dicen que ese espíritu se marcha. Claro, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Eso es algo mitológico o es algo real? Para unos es mitológico, es algo no es real. Para otros es real.
Hay un francés que se llama Patrick Rivière, que tiene dos formas de extraer las sales del rocío. Primero deja pudrir el rocío da una tierra, y de esa tierra, igual que tenemos aquí las cenizas de las plantas, ¿no? Pues de esa tierra extrae una sal, pero luego inventó un sistema a través de reflejar la luz del sol, directamente incidir sobre el rocío, y el rocío en la base va manifestando una sal blanca. Y él ha transmutado con eso. Está en un programa, en un documental francés, transmutó mercurio en oro, está en canal francés de televisión, se llevaron el mercurio a analizar los de la televisión, trabajó también con antimonio, que no lo he dicho, y con esas sales de rocío, y los laboratorios dijeron que aquello era. ¿Pero qué tenía? ¿Agua exclusivamente, mercurio, o tenía algo vegetal? No, él trabajaba con antimonio, que es un semimetal, sí, pasa por altas temperaturas, etcétera, etcétera, y luego, pues bueno, une pues las sales del rocío con ese mercurio. Se llama Patrick Rivière. Si podéis encontrar el documental, veréis cómo lo muestra ante las pantallas de televisión, cómo hizo eso. Cuidado, esa es una piedra que transmuta, pero no es la piedra filosofal, que quede claro. La piedra filosofal tiene una potencia, eso los antiguos le llaman particulares. Se puede transmutar, dicen los antiguos, pero la piedra filosofal es algo que tiene una potencia muchísimo más que eso. Bueno, habéis visto, ¿no?, cómo queda al final estos unos pedruscos blancos así. Separar y reunir, quitar las impurezas de la planta, quemar lo que no... la basura, se quema la basura, para dejarlo más... lo más puro de la... Este pedrusco me lo llevé. Este ojo, no sé, pero bueno, llevé un pedrusco. No sé cómo había llevado este. Llevé un pedrusco. Me di cuenta que era increíblemente higroscópico. Es decir, absorbía la humedad de una manera impresionante. Entonces dije, bueno, una luna llena de primavera lo pondré en el jardín para que... Y cuando me levanté por la mañana, ni piedra, ni agua, ni nada. Algún animal se lo llevó, un gato, un pájaro. Me quedé tieso. Bueno, pues hasta aquí la experiencia, ¿no? Sí. ¿Quieres preguntar alguna cosa? Pues no sé ni la hora que es, porque a mí se me pasa siempre el tiempo volando. Las 9, me he cortado. Desde las 7 y pico hasta casi las 9. Pero es que vaya, se me ha pasado el tiempo volando. Casi llevamos 2 horas, me dicen, ahora te suelto. En primer lugar, felicitarle por su magnífica conferencia y las imágenes tan fantásticas que hemos comprobado, visto, y también porque usted se llama alquimista del siglo XXI, y eso para mí pues es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Me han puesto, ¿eh? Y bueno, y también porque para su mujer, pues el rocío y tal, es fantástico. Tengo aquí a una experta en aceites para mujer también, que dice que el aceite de oliva también es muy bueno, una amiga nuestra. Sí. Bueno, no digas que no tengo publicidad. Y yo luego le quiero hacer una pregunta. Voy a resumir. La alquimia, como usted más o menos ha dicho, tiene sus inicios en el siglo I de nuestra era. Anterior, probablemente anterior, pero luego la época esta de helénica, de oriente helénico, y después también en muchos, usted ha sacado aquí unos dibujos que yo he visto, algunos orfebres en museos, en el Museo Británico y en París y tal.
pues muchos orfebres de Mesopotamia y del Antiguo Egipto pues sacan figuras muy parecidas a lo que usted ha expuesto. Todo esto quiere decir que para mí, por lo que yo he observado y oído en su conferencia, pues la interdisciplinariedad es algo que para un alquimista es muy importante. Era una palabra tabú aquí hace 15 años, yo soy profesor de universidad, y era una palabra que cuando yo defendía la interdisciplinariedad, porque no solamente zapatero a tus zapatos, sino que tienes que conocer otras cosas para ser un buen arqueólogo, un buen alquimista, pues ahora se ha puesto de moda, ahora todo el mundo habla de la interdisciplinariedad. Bien, entonces lo que yo le quería preguntar, usted ha citado que lo de Felipe II, no solamente Felipe II, su padre, Carlos V, también estaba interesado mucho en la salud, sobre todo en la primera época, luego ya se abandonó en Juste y tal, y parece ser que eso que usted ha dicho es verdad, que lo del proceso, el procesamiento este del oro, puede ser bueno para el cuerpo también, en minúsculas cantidades homeopáticas, ¿no? Que entonces, bueno, pues sí, aparte de que también, bueno, querían ver si descubrían, por ejemplo, lo de los licores, que también estaba muy de moda, como el tema de los milagros en épocas anteriores, ahora se habla de fútbol, pues el tema de la alquimia relacionada con los elixires de amor o con los licores. Usted citaba a unos monjes y en el año 1510 un monje benedictino, alquimista, fue el que descubrió el licor benedictino, el benedictino, que a mucha gente le sigue gustando hoy día. Entonces, bueno, esto indica que la alquimia era un tema maravilloso, no había sido un tema de siglos. Una pregunta que yo le quería hacer era sobre, por ejemplo, Aristóteles. Usted citaba antes, ha citado a Platón y me parece que también citaba a Pitágoras. Pues Aristóteles tiene su teoría usted hablaba de transmutación me parece que era la palabra, y Aristóteles también, de la materia a forma. Yo esto a mí no me ha quedado muy claro. Me gustaría si usted pudiera, me ha quedado muy claro con lo que usted ha dicho ahí, pero el tema aristotélico, la teoría aristotélica, esta no me ha quedado muy clara. Y me ha encantado cuando usted ha sacado a Durero, pero no solamente Durero pleiteó mucho, pleiteó más que Durero el Greco, por ejemplo, muy denostado, y que a Felipe II no le gustó nada. Y el Greco pleiteó mucho porque decía que sus cuadros no estaban bien pagados y quería evitar el plagio, del que usted hablaba también anteriormente. Y no solamente estos pintores, sino por ejemplo David Teniers, usted que es alquimista, pues tiene maravillosos cuadros, el famoso cuadro del alquimista. Yo tengo en casa una copia, no un auténtico Teniers, de una época posterior, que es el taller del alquimista. O sea que el alquimista era una figura importante. Y la pregunta que le hacía yo con respecto a Aristóteles es una. Y la segunda, ¿es cierto que en el siglo XIX baja mucho la importancia de la alquimia por la física, por la química? ¿O no es cierto, o habrá habido una revitalización del tema importante para muchas personas, ¿no? Y muchas gracias por... Muchas gracias por las flores que me ha dedicado, ¿no? A ver, la alquimia... Dicen que se pierde en la noche de los tiempos. Viene del antiguo Egipto y Grecia. Dicen que era un secreto reservado exclusivamente a determinadas sectas sacerdotales, que solo podía ser revelado este secreto a los sacerdotes designados y al faraón y a su descendiente directo. Bueno, por otro lado, a lo largo de la historia podemos hablar de una alquimia de las civilizaciones, porque hemos tenido alquimia en el mundo egipcio, pero también en el mundo chino. Tenemos textos del siglo II-III a.C., escritos que podemos consultar, donde ya se habla de la existencia de una piedra que transmuta, que transmuta el oro, de un elixir que da, y vemos que hay emperadores que van detrás de él. Tenemos una alquimia hebrea, se considera María la judía la inventora del baño María. Tenemos a la alquimia griega con sus famosos kerotakis, que son los hornos típicos de los alquimistas griegos. Tenemos dibujado un libro de Zósimo de Panápolis, o Zósimo el Panapolitano, el primer destilador seguramente de la historia. Tenemos una alquimia india,
tenemos una quimia occidental, es decir, hay una quimia de las civilizaciones. ¿Cambian en esas diferentes civilizaciones los principios fundamentales de la quimia? No, son idénticos. Hablamos de una energía universal que los estoicos llaman neuma, pero que en el mundo oriental llaman prana, que en otros sitios llaman chi, en otros sitios llaman nahua, que la Biblia llama el verbo, que los alquimistas llaman alma del mundo, espíritu universal, que otros llaman leche. Es lo mismo, ¿no? A lo largo de la historia, la alquimia se manifiesta como una única cosa que pueda abarcar diversas formas, pero que es exactamente lo mismo. Se considera Aristóteles el padre de los cuatro elementos, sin embargo es anterior porque Empédocles ya hablaba de ellos. Dice Aristóteles, el alma es la que da la forma a la materia. El alma da la forma a la materia. Claro, ellos no conciben, los antiguos, la existencia de una materia sin algo que la vitalice o que le dé la vitalidad para evolucionar, ¿no? Digamos, ¿no?, que materia es una palabra que deriva de mater y matriz. Mater es madre, matriz, vaso. Virgen, virgen es el vaso también. Es el continente. La virgen, sin pecado concebida, tiene que preñarse ¿de qué? Del espíritu universal, del neuma. La Virgen, que es el mar de los sabios, tiene que preñarse del espíritu universal para que salga un hijo poderoso, ¿verdad? Bien, si la materia es la madre, es la matriz, donde la madre engendra al niño, ¿no?, el lugar, ¿qué será el alma? Que en latín y en catalán es ánima. Y el verbo animar, ¿qué significa? Dar actividad. Venga, anímate, chico, pabila, muévete, anímate, ¿no? Claro, ellos no conciben la existencia de una materia sin el alma. Todas las cosas tienen, dicen los antiguos estoicos, logoi y espermaticoi, esperma o semilla del logos. Nosotros tenemos alma. Fijaros, alma es, podríamos llamar, nuestra espíritu individualizado, que nos hace que yo sea Luis, cada uno de nosotros sea lo que somos, ¿no?, y cada una de las plantas sea una planta determinada, etcétera, etcétera. Muy bien, fijaros en la palabra espíritu. Raíz, pir, foco, espiral, el espíritu, las galaxias son como espirales, la naturaleza se mueve muchas veces en una forma espiral y una forma matemática. Cada vez se está descubriendo más a través de la ciencia, espiral. Pero también está en la palabra respiración. Y los antiguos estoicos llamaban al aliento divino, al fuego de Dios, lo llamaban aliento de vida, hálito creador. Ese hálito que vemos en la Biblia, que vemos a, dice, creó Dios al hombre del barro, ¿no?, e insufló en su nariz el hálito de vida. La materia, el barro. El barro, tierra roja, es tierra, agua y aire. Pero para que tenga vida hay que insuflarle el espíritu vital. Hay que ponerle el logo y espermaticoi. Hay que darle la leche nutridora del Dios, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para que se anime. Los antiguos egipcios tenían esa cruz, ¿no?, egipcia, la Han. Y vemos en muchísimas imágenes, vemos como una mano con el ajam va directamente enfocada a la nariz. La ajam es la llave de la vida. Y la llave de la vida para los antiguos, ¿qué es? El alma. Sin alma no hay movimiento, no hay vida. ¿Y por qué decía Aristóteles que el alma da la forma a la materia? Los antiguos alquimistas, los antiguos filósofos, dicen ellos, descubrieron el arte de la palingenesia, que viene de palín, principio, génesis, retorno al origen. Ellos aprendieron, dicen, y hay fórmulas por ahí, no sé si alguno las ha puesto en marcha o no, aprendieron a, cogieron la planta, la quemaron,
sacaron sus cenizas, las limpiaron, como hemos visto aquí. Llegaron hasta el máximo posible la retrogradación de la planta. Y luego, con ayuda de la fuerza de Dios, del Espíritu Universal, lo ponían todo en un matracito, cerraban herméticamente el matracito y en la oscuridad y a un pequeño fuego, sobre esa tierra, que era la planta, dicen que salía la forma almática de la planta. Y dicen que era la planta sutil, la que había en el mundo original y físico, estaba representada ahí. Eso que había ahí era lo que se manifestó después en la materia. Por eso decían que el alma da la forma a la materia. Es el alma individual la que da la forma a todas las cosas. Esa chispa, esta rosa es así porque el alma de esa rosa la hace así, porque era así esa. No sé si me he dejado alguna pregunta por contestar. Una cosa con respecto al cuadro de Toledo, al cuadro mágico. Hay otro en tu tierra también, si seguro lo sabes. Porque la diagonal es una 33, pues que a alguien le suena aquí. Es el de la Sagrada Familia. Correcto. Pero, bueno, aquí hay contenido masónico, pero hay que pensar una cosa: que hay un número repetido. Y eso ya es trampa. Si os fijáis y buscáis ese cuadro mágico. En la Sagrada Familia veréis que hay un número repetido para que se dé el número 33. Sin embargo, Durero, bueno, los cuadrados mágicos ya vienen ya del Antiguo Egipto y se les daba una importancia capital. Eran considerados talismanes, eran auténticas virguerías. Es que matemáticamente es una virguería. O sea, tener un cuadrado, ¿no?, que hagas 16 números, ¿no?, y sumes estos cuatro. No sé si da 34, 32, no me acuerdo. Y sumas estos cuatro y te da lo mismo. Sumas estos cuatro y te da lo mismo. Sumas estos cuatro y te da lo mismo. Sumas estos, 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 estos. Da el mismo número. Haces así. Haces los cuatro del centro y dan exactamente lo mismo. ¿Cómo diablos? Bueno, hay fórmulas matemáticas hoy en día. Claro que sí, para hacer esto. Pero ¿y antes? ¿Y hace 2000 años? ¿Cómo lo hacían? ¿Quién les enseñó a hacer esto? ¿Y cómo es que, por ejemplo, llegamos a la mezquita de Córdoba o a la Alhambra de Granada y vemos que el arte que hay allí manifestado está sacado de los cuadrados mágicos? A través de estructuras de cuadrados mágicos van combinando, haciendo combinaciones y van haciendo arte. Por eso hay geometría sagrada allí, ¿no? Es curiosísimo. Cuadrados mágicos de base 3, de base 4, base 5, base 6, base 7, base 8, cada vez más complicados y haciendo unas... Bueno, es una pasada, es increíble. Durero en su melancolía lo tiene. ¿Quién le pudo enseñar? Pues seguramente Paracelso tiene en un libro que se llama Archidoxia Mágica, pues es un libro que está dividido en tres volúmenes y uno de ellos son cuadrados mágicos. Y hace unos medallones. Cada medallón con un cuadrado mágico, base 3, base 4, base 5, se lo va dedicando a diferentes dioses, ¿no? El del cuadrado este, estamos hablando de base 4, se lo da a Júpiter, y entonces hace unos medallones con ese cuadrado mágico de base 4, y detrás pone a un sacerdote letrado con su libro, con una estrella, y dice, tienes que hacer esto con estaño, que es el metal de Júpiter, ¿no? Tienes que hacer esto con estaño, tienes que hacerlo en esta época del año, tienes que ponerle ahí a ese medallón el cuadradito mágico y por detrás esa figura y dice, y bueno, empiezan a decir, y eso te va a dar riqueza, te va a dar salud, te va a dar no sé qué, te va a dar no sé cuánto, y bueno. ¿Pero de dónde aprendió Paracelso? Pues de un abad que se llamaba Tritemio. El abad Tritemio. Un personaje que decía que hablaba con los ángeles. Un personaje que escribe y dice, se pueden conseguir cosas en el mundo físico a través del alma. El alma puede conseguir cosas en el mundo físico. Amigo. Dice, bueno, claro, tienes que hablar con tu alma, tienes que aprender a interiorizar, tienes que saber llegar, tienes que saber cómo pedirle a tu alma y tu alma te dará lo que tú quieres. De la forma que considere ella, no como a ti te dé la gana, te llegará. Eso parece mucho al secreto y esas cosas, ¿no? Personaje muy apreciado. Cornelio Agripa fue alumno suyo.
Paracelso fue uno suyo. Bueno, me enrollo y no paro. Yo tengo solo tres preguntas muy puntuales, pero son básicas realmente. Que me acuerde todas. Una es, ¿por qué Sofía está representada como una imagen de una muchacha tan joven? Porque se supone que la filosofía pues requiere un tiempo de aprendizaje. Después la segunda es sobre el rocío. Bueno, rocío es como un poco lluvia, ¿no? La lluvia tenemos en entendemos que ahora mismo pues con toda la polución pues no es algo puro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede servir como algo positivo? Si se puede tomar o si es bueno hacerlo, no lo sé. Y la tercera, a ver si me acuerdo, era sobre el Dalton. El Dalton y la alquimia, no... No sé qué es el Dalton. Pues es que leí un libro sobre la alquimia budista y hablan sobre la creación. Yo creo que debe ser algo como la piedra filosofal, pero... a nivel budista. Gracias. La primera, es cierto que Sofía, en las representaciones que he visto, incluso hasta el mundo soviético, ¿no? A través del arte bizantino, bueno, esa parte de ahí de Asia, ¿no? O cuando entras en la catedral de Notre Dame de París, que te encuentras a Sofía, y cuando entras en la catedral, o esta imagen, yo creo, suele tener una representación. Yo creo que Sofía es hermosa, y como Sofía es tremendamente hermosa, es una representación, como he dicho antes, también del amor, ¿no? Como la Venus. ¿Te imaginas que la Venus o Afrodita fuera una señora mayor? ¿Y que no le pega? No le pegaría, ¿no? Así desnudita y con carne. ¿Verdad que no? Pues supongo que como ideal de belleza, de perfección, tiene que ser así, ¿no? O sea, no creo que a un autor, ya sé que la sabiduría puede incitar a los alquimistas, por ejemplo, suelen pintarse, salió Teniers, ¿no? No son personajes de 20 años ni de 30 años, ¿no? Porque es como si fuera un bagaje de conocimiento, ¿no? Pero Sofía es algo más etéreo, no es algo real, no es algo diferente. Qué pena que la contaminación de hoy en día haya hecho tantos estragos. De todas maneras, el rocío, a través de destilaciones, también se limpia y se puede trabajar con él. Los alquimistas utilizamos algunos truquillos también para saber si estamos envueltos en polución o no. Por ejemplo, una de las cosas que nos lo dice es la existencia o no de musgo. Al musgo no le gusta nada la contaminación. Líquen, ¿no? Líquen, ¿no? Nosotros lo llamamos molsa. Lo de la Navidad. Sí. ¿Molsa? No, bueno, líquen es musgo. No sé. Pero líquen también. También. Entonces, cuando ves que estás en un entorno, pues cerca de un bosque, y ves que tienes naturaleza al lado y esas cosas, y a tu alrededor, y ves que se respira aire puro, y entonces dices, bueno, pues es cierto que pasan aviones y dejan contaminación y dejan muchas cosas, ¿no? Pero bien, también se puede separar y el arte de separatoria, es decir, limpiar, ¿no? Y con destilaciones sale lo más volátil y deja lo más denso, y se queda lo más denso. ¿Qué más? Sí, yo bien. Venga, por ahí. Sí, yo te felicito porque he aprendido mucho sobre etimología. Tu conocimiento etimológico es rivaliza con López Casares, ¿no? No, no, no. Y tengo que confesar que soy químico. Yo quería que me dieras tu opinión sobre el encaje de la alquimia en este siglo XXI, donde tiene la competencia clara de la química, que ofrece una visión diferente del conocimiento de la materia. Que, por curiosidad, yo quería saber si los alquímicos han manejado los conceptos de equivalente químico, que, o sea, primero, si comprendían las diferencias entre lo que eran disoluciones de una materia en otra, pero sin cambiar la naturaleza, y cuando dos cosas reaccionaban y daban una tercera de naturaleza totalmente diferente, y si comprendían que esa reacción era en cantidades fijas. Si eso se expresaba en algún texto. Ellos, antes, una pregunta que
me quedo a medias y ahora con esta bailamos, ¿no? La alquimia tiene etapas de esplendor y decadencia. Tiene etapas de esplendor en el Renacimiento. En el Renacimiento se escriben miles y miles de tratados de alquimia. Tiene un esplendor radiante que se termina básicamente en el siglo XVIII, siglo XIX. La Boasía se lo carga. Había una teoría antiguamente que era la teoría del flogisto. De flog en catalán significa fuego. Estamos hablando otra vez del neuma, ¿no? Y la Boasier dijo que ese flog era el oxígeno. Y a partir de aquí se acabó la bicoca y los alquimistas se quedaron al margen y empezaron a pasar más. Los alquimistas son observadores. Empíricos. Son observadores empíricos de lo que ellos ven y las creencias que ellos consiguen a través de eso. Por ejemplo, Brahe de Hamburgo descubre el fósforo, ¿no? El hombre no pretendía descubrir el fósforo. El hombre lo que quería hacer, no sé exactamente lo que quería hacer, bueno, supongo que sí. Pero bueno, él tiene su laboratorio cerca de un campamento de soldados y solo se le ocurre una otra cosa que ir a buscarle orina. A los soldados le dice, oye, guárdame la orina, que quiero trabajar con la orina tuya, porque quiero retrogradar, hacer arte separatorio, a ver qué saco y qué sale saco, etcétera, etcétera, y a ver si hago una medicina. Se pueden hacer medicinas de la orina. De la orina de uno mismo se pueden hacer medicinas. Y entonces él, pues claro, empieza ahí a dejar pudrir la orina, empieza a coger lo pastoso y tal, ¿no? Y luego, pues claro, lo pone en el fuego y resulta que un día se le ilumina el globo. Tiene el laboratorio medio oscuras y de golpe y porrazo hace así el globo. Y claro, él toca el globo y no se quema. Y claro, hay un cuadro muy famoso, ¿no? Si lo conocéis, se ve a Brandt ahí. ¿Qué pasa? Y da, gracias a Dios, y se arrodilla, ¿no? Y los alumnos detrás diciendo, ¿qué le pasa al maestro? ¿Qué hace este tío? ¿No? Y entonces él, como no se quema y ve esa luz dentro, le pone el nombre de luz fría. Y luego la ciencia le va a poner el nombre de fósforo. Y fósforo etimológicamente significa el portador de la luz. La orina tiene fósforo. Los alquimistas aprenden de esas cosas. Los alquimistas tenían unas cosas o unos principios muy claros y de ahí no se apartaban y luego fueron descubriendo cosas. Fueron los descubridores de los ácidos. Geber, por ejemplo, ¿no? Vamos, todos los ácidos, todo el aparataje de los alquimistas sirve de base a los químicos de hoy en día. Ahora, ellos podían entender de una manera científica, como entiende un científico hoy en día sus trabajos, ¿no? Aristóteles es un genio, es un observador nato, pero luego hace la teoría de la generación espontánea y toda la fama de Aristóteles se va al cuello, ¿no? Y un tío que era un genio, como sabéis la historia del pescadito, ¿no? Pone un pescado ahí a que le dé el sol. Y aparecen moscas y de todo, y dice, ahí sale una generación espontánea, aparecen bichos. Hombre, chico, pero haberlo tapado, no caíste en taparlo, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que el tío escribió el Hoyo del Moro sobre muchísimas cosas, ¿no? Muy relacionadas con la alquimia, con su libro de meteoros, etcétera, etcétera, ¿no? Y metafísica y todo esto, y va y lo defenestran porque un día se equivoca, porque era un observador. Van Helmont también se equivocó, era un genio. Era un científico de la época, es el descubridor del gas. Resulta que el tío, antes, estamos en el 1600 y pico, no había diferencia, todo era aire, ¿no? Entonces el tío pues va un día y observa la fermentación del vino y ve que ahí hay unos vapores y unas historias y dice, ¡qué caos hay ahí! ¡Qué caos! ¿No? ¡Caos, gas! ¡Caos, caos, gas, gas! Descubridor de los gases. Pero un día dice, por generación espontánea, que debajo de los barriles del vino han aparecido ratones. Bueno, los ratones, pues porque se habrán colado los ratones, ¿no? Entonces, claro, llega y resulta que, claro, su fama decae porque... Pero y las cosas buenas, ¿no?, que hicieron. Claro, eran científicos, sí, eran científicos, pero... aprendían con los sistemas que tenían en su época, ¿no? Y aprendían con la observación... ¿No? Ellos es que trabajaban de una manera muy diferente, ellos observaban. Posidonio, siglo I después de Cristo. Es un polímata, es un tío, polímata quiere decir poli, varios o muchas materias. Bien, conocedor de muchísimas materias, un gran sabio, comparado a Aristóteles. Se va un día de vacaciones, se va a Cádiz, ¿no? Se va a Cádiz, a
Cádiz. Pasa una temporada allí y como son tíos observadores y meditadores, porque son sabios, son filósofos, vais a Palma y mira cada día el mar. ¿Ah? Y entonces se le da un día la chispa y dice, anda, fíjate la luna y fíjate el mar. Cuando la luna está así, mira cómo está el mar. Y cuando está así la luna, ahora se viene para acá. Anda, ¿y esto? Me voy a quedar otro mes más. A ver qué pasa. Y anda, pues si va a ser lo mismo. Y entonces dice, ah, eso son relaciones simpáticas. Y habla del concepto de simpatía. Hay una relación simpática entre la luna y el mar. ¿Cómo lo llamaría alguien eso ahora? ¿Estudiaría las influencias lunares? No sé qué, ellos no hablaban así. Hay una relación simpática. Ellos sabían que si alguien tocaba un instrumento de cuerda, ¿no? Y aquí el mismo instrumento de cuerda no lo toca nadie, ese instrumento de cuerda que nadie toca también vibra. Y vibra exactamente igual, y está haciendo los mismos tonos. No lo vas a oír. Si pones la oreja ahí, sí. Y ellos decían, pero bueno, pero si no hay un canal. No puede ser. Y decían, es que hay relaciones simpáticas. Y como ellos, para ellos, lo micro era una imagen de lo macro, y lo macro era una imagen de lo micro, Poseidonio llega a la conclusión y dice, el universo tiene que ser como una red de pescadores. ¿Sabéis? Una red de pescadores. Y claro, toda esa red de los pescadores tiene nudos, cada cuadrícula tiene nudos. Esos nudos los griegos lo llamaron tonos. Y tono significa tensión y vibración. Para generar una vibración, tienes que hacer una tensión, ¿verdad? Entonces él decía, ah, claro, entonces, si todo es como una red, y pasa eso con la música, hemos hecho, supongo casi todos, lo del telefonillo con la cuerda, ¿lo habéis hecho? ¿Eh? Un vaso, la cuerda, te vas allí abajo, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Vale? Y la cuerda puede tener 100 metros. Entonces, por observación, decía Posidonio, podemos llegar allá arriba, ¿eh? Si encontramos la frecuencia adecuada. Y decía más. Decía que para llegar allá arriba había tres formas, decía. Estado de éxtasis, estado de sueño, que en estado de sueño puedes llegar si tu mente se relaja, y estado de entresueño, entre vela, meditación, vamos a llamarlo como queramos. ¿Qué más? ¿Usted que lleva tiempo? ¿Eh? Sí, 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 sí. Lleva tiempo, ya le toca. Bueno, desmitificando un poquito lo que es la alquimia, que también pueda perder un poco en el canto, ¿no? La alquimia en definitiva pues es un sistema de conocimiento. Un sistema de conocimiento que a lo largo de la historia pues se ha expresado en diferentes lenguajes, hemos tenido diferentes expresiones de lenguaje y sobre todo basado en los símbolos, ¿no? O sea, y a lo largo de la historia pues hemos tenido diferentes representaciones simbólicas. Por ejemplo, podemos hacer referencia a un maestro de ello español como fue Raimundo Lullio, ¿no? Podemos un siglo después hace referencia a las 13 figuras, por ejemplo. Podemos después hacer referencias ya hace 100 años, por ejemplo, el intento que hizo Jung de relacionar lo que es el lenguaje alquímico con la psicología. Entonces mi pregunta es si no ha habido ningún intento, no hay ningún intento de actualizar un poquito el lenguaje alquímico. Porque, bueno, o sea, yo por ejemplo pues estoy trabajando y he trabajado en la actualización también del lenguaje de otras cosas. A ver, y lo digo también en el sentido de que algunos alquimistas que están trabajando también actualmente, pues también utilizan otros lenguajes y lo están aplicando de los conocimientos alquímicos, por ejemplo, a la medicina, homeopatías, etcétera, etcétera, todo este otro tipo de cosas. A ver, no todos los alquimistas trabajan igual. Hay alquimistas que trabajan la vía universal, y la vía universal es la vía del rocío. Otros trabajan la vía del antimonio, otros trabajan la vía de la antimonita, otros trabajan vías de sales, buscando las sales que dicen que atrapan el espíritu universal,
no todo el mundo o todos los alquimistas trabajan lo mismo. No todos los alquimistas interpretan de una manera igual los tratados alquímicos. ¿Vale? Pocos alquimistas, muy pocos alquimistas, han parado en pensar en el aspecto ético de la alquimia y filosófico de la alquimia. Dicen que el alquimista, los textos que bueno, podemos considerar buenos, debe entrar en comunión con su obra. Y de alguna manera, si tú evolucionas y vibras, como decía Posidonio, tu obra también vibrará contigo. Y por tanto, hay una común unión, una comunión entre tú y la obra. Si tú estás bien, la obra estará bien. Por ejemplo, el espíritu universal del mundo, el alma del mundo, dicen algunos que tiene cierta conciencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La energía de Dios tiene cierta conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a lo mejor no le gusta estar donde no quiere estar. No le gustará estar en un entorno contaminado. Preferirá estar en un entorno saludable. ¿Y le gustaría estar ante un alquimista cabreado? Pues a lo mejor no. Es decir, esa cierta conciencia. ¿Le gustará estar rodeado de ondas electromagnéticas que lo invaden todo? Hablamos de pureza. ¿Eh? O sea, lo que está buscando el alquimista es pureza. Pues a lo mejor no. Igual hay una cierta conciencia. Ha habido gente que ha intentado, a lo largo de la historia, explicar los textos alquímicos y darles un significado actual. Por ejemplo, en el siglo XVII, pues tenemos a Andreas Libavius, escribe una obra llamada Neoparacélsica, escribe una obra que dice, se llama De Alquimia, y es el que da nombre al ácido nítrico y al ácido clorhídrico. Resulta que la mezcla de 3-1, el ácido nítrico y clorhídrico, que disuelve el oro, que ya Geber había descubierto, pero es que el amigo Geber pues habla del zorro, me parece, y la salamandra y no sé qué, y no le pone nombre científico conocido, hasta que llega uno y le dice, no, si lo que está diciendo Geber es esto con esto, ¿vale? Todavía no se ha desvelado la totalidad de lo que decían los antiguos. Pero que los antiguos alquimistas explican o explicaban cosas, explicaban cosas a las cuales hoy en día la ciencia está dando nombre, es impresionante. Ya, por nuestra parte nos quedamos sorprendidísimos de que la ciencia vaya a una velocidad tan deprisa explicando cosas que nosotros hemos leído en textos antiguos, ¿no? Hemos hablado ahora de los corpúsculos solares, que Max Planck dijo en su momento que sí, que la luz tenía partículas, cuando resulta que ya lo decían los antiguos, ¿no? Es decir, y otras muchísimas cosas, o que la luz puedes densificarla, la luz se puede densificar, puedes hacer materia de la luz. Noticia de hace unos días. La luz ya han descubierto cómo darle densidad. Es decir, esas famosas espaditas luminosas de la Guerra de las Galaxias, resulta que ya las hacemos chocar. O sea, dos rayos láser, pues se las pasan. Hoy en día la ciencia ya ha descubierto cómo se expulsan los fotones. Y luego la luz tiene cierta densidad. ¿Dónde va a llegar esto? ¿Algún día la ciencia descubrirá esa posibilidad de transmutación o la piedra filosofal? Pues ojalá algún día la ciencia diga eso existía, ¿no? Transmutaciones a lo largo de la historia han existido, casi todos los siglos prácticamente, y los que lo han hecho han jurado por su honor que eso era cierto. Y la ciencia va a una velocidad. Y la última pregunta antes de cerrar. Dos preguntas muy, muy concisas, que están casi medio contestadas. Una relativa al conjunto de la gran obra. La tercera nueva externa y la gran obra, que van un poco en sintonía. Un poco, ¿no? No se puede avanzar en la gran obra externa si en paralelo uno no va transmutando su conciencia plumbea, espiritualmente dormida, en la conciencia áurica, espiritualmente despierta. Incluso es peligroso, mortalmente peligroso, obsesionarse con la obra externa sin al mismo tiempo sincronizar su tubo de evolución interna, ¿no? Eso más o menos lo has medio tocado, ¿no? Y luego otra, relativa a la triplicidad de la alquimia de azufre, mercurio, sal, si hay alguna correspondencia simbólica con la trinidad humana de espíritu, alma, cuerpo, que también en algún momento lo ha tocado, de Neumas y Gesoma, ¿no? Si hay esa correspondencia entre las dos triplicidades.
efectivamente hay esa correspondencia. No, a ver, el espíritu es la emanación de Dios, el alma es el Dios personalizado, la materia es el cuerpo, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Cuando hicimos la comunión, me acuerdo, no sé si lo expliqué, no sé, en la anterior conferencia, quizá aquí, no sé si lo expliqué o no, pero decían esto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son la misma cosa, ¿no? Y me acuerdo que yo pregunté que no lo entendía, porque cómo pueden ser tres cosas distintas de una misma cosa. Y me acuerdo las palabras textuales que me dio entonces era un hermano marista, ¿no? Y me dijo, no, Luis, esto es dogma de fe. Y yo le dije, bueno, ¿y eso de dogma de fe qué es? Dice, bueno, pues es una cosa que tienes que creer, porque es así. Entonces, cuando entras en el mundo de la alquimia, te das cuenta que el Padre es esa representación que está en los pantocrátoros, es esa representación del ojo de Dios que está allí, que ese triángulo, veis, que tiene llamas de fuego, ¿no? Y que esa es la emanación de Dios, es el neuma, ¿no? Es el Espíritu Santo, es el neuma de la fiesta pagana de ahí de Centellas, ¿no? Y que la materia puede hacer, perdón, que el Espíritu puede hacerse carne, es la materia, y ya tenemos la respuesta. Eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, al alquimista que se precia transmutar el plomo en oro le importa, con todo respeto del mundo, tres pepinos. Él lo que quiere es transmutarse. Hay un texto que lo dice muy bien. Se llama La concordancia físico-cábalo. ¿Cómo es? Físico-cábalo-hermético, ahora no me acuerdo. Bueno, es la concordancia, la mito-físico-cábalo-hermético. Concordancia, concuerda la mitología con la física, estudio de naturaleza, la cábala y el hermetismo. Y ese libro dice, hay alquimistas felices, ¡jo!, llegaron a la transmutación metálica, ¡puf!, fantástico, y ahí se quedaron. Dice, hay otros que llegaron más lejos. Dice, ya no aprendieron solo a transmutar metales, sino que transmutaron piedras cristalinas como el cuarzo en piedras preciosas. O sea, ya no solo transmutaron metales, sino que transmutaron reino mineral, digamos, inferior, como serían las piedras, ¿no? Dice, ahí se quedaron, ¿no? El plomo en oro, el reino mineral, han transmutado el reino mineral. Luego dice, no, hay otros que fueron más lejos y llegaron a alargar su vida y prevalecer de enfermedades. Qué bien, qué bonito. Dice, no, pero hay otros que se volvieron genios, se desdensificaron, exaltaron su alma, despertaron, se volvieron locos. ¿Y cómo hacían esto? Dice, utilizando prácticas ascéticas en compañía del consumo de la sustancia que ellos fabricaron en su laboratorio. Ellos, su propia creación. Acompañado de prácticas ascéticas, eleva a una velocidad superior que yo qué sé, a lo mejor, bueno, digo, es un ejemplo, no sé, igual me equivoco, que estar 20 años de vida. Todo es un proceso acelerativo. El alquimista acelera los procesos naturales. Una de las cosas que la ciencia seguramente descubrirá es que el oro no es un elemento simple. La ciencia dice hoy en día que el oro, tenemos un químico, es un elemento simple. Sí. El oro es oro y nada más. Sí. Los antiguos alquimistas dicen, eso es mentira. Yo sé disolver el oro, sé retrogradarlo y sé que en el oro hay una tierra y un agua. A esa tierra le llaman azufre y a ese agua le llaman mercurio. Esas dos cosas en el seno de la Tierra, cuando se unen, y según la temperatura, y según la presión, y según... Es decir, los metales no son elementos simples para los alquimistas, son elementos compuestos. Eso que dice la ciencia, hay oro en la Tierra para cubrir dos piscinas olímpicas. Y vendrá un alquimista y te dirá, no, el oro nace, crece, se desarrolla en el seno de la Tierra. No sé, quizá algún día, si alguien encuentra ese disolvente universal y encuentra ese azufre y ese mercurio y fabrica oro, podrá demostrar si es cierto que el oro no es un cuerpo simple, sino que es un cuerpo simple. Yo creo que no tardaremos. ¿Y el papel de la sal? ¿Azufre, mercurio, la sal? Dentro de la sal está
fuego universal, aire, el aire está lleno de ese fuego universal, el aire es húmedo, hay agua, el agua se convierte en tierra, la tierra se convierte en sal, esa sal es volátil, tiene una estructura cristalina que atrapa esa energía universal, y dentro de esa sal, dentro de esa sal, hay un azufre también y un mercurio. O sea, que la sal se podría asimilar a un cristal, una materia organizada, hacer una pauta geométrica muy precisa. Me parece, no sé si la pasé el año pasado, unas pirámides, y esto a un químico le hubieran hecho un laboratorio mucho. Tú sí, sí. Enseñaste que eran además una pirámide base, perfecta. De base triangular. Y tanto, sí, sí. Eran perfectas el trabajo que habían sí, hecho. Sí. Hecho con rocío, con una sal determinada y recibiendo obeliscos. ¿Qué era el obelisco? Rayos luminosos. El sol generaba orden en el caos. La luz del sol generaba orden en el caos. Pues para seguir con la alquimia.